Aquí hemos parado en medio de la ruta a ver si podemos comer algo, a ver de qué va, qué tiene y si nos convence. Si no nos convence, seguimos nomás. Desde el vamos ya vemos que no tienen aguas védicas, pero bueno. A ver qué hay. Ahí sí. Ahí. ¿Qué? ¿Abajo allá? ¿Ah? Ahí sí. Vamos a ver qué nos depara el menú. Todo es fácil, ¿eh? Vienen temparatas, daji. Y ya me siento acá. Ahí, me siento yo. Ok. Aquí le han traído a Radica un plato de papa frita con el respectivo tomate que he salido de vaya a saber dónde. Mejor ketchup. No como el ketchup. Y acá y salieron, Radica, si querés. Y a nosotros nos trajeron un chow mein que me olvidé filmar, que está buenísimo. También nos van a traer más y un yogur que le pedí. Porque pedimos paneer naan. Y el paneer naan es como un chapati relleno de queso. Hecho el paneer, el queso de aquí, ¿no? Que untadito en yogur queda de película. Y por ahora, ningún chile. Muy bien. Golazo. Esto es paneer. Te han puesto un poquitín de paneer nomás al chow mein. Un buen chow mein siempre es saludable. Y también el paneer naan. Y atento al detalle que el muchacho está ahí listo esperando para cualquier cosa que necesitemos. La típica actitud que tienen las personas en los restaurantes, donde uno vaya, es servicial, y verdaderamente te deja muy satisfecho. Detalle, el tema del chow mein siempre es bastante seguro porque casi nunca le ponen chile. En ningún lado que he visto yo le ponen chile a chow mein naturalmente.